presentamos Entrevista. Amigos televidentes, a esta hora saludamos a Lucía Sosa, alcaldesa de la ciudad de Esmeraldas. Bienvenida, alcaldesa, gracias por haber aceptado la invitación a este diálogo. Luego de que ha culminado el estado de excepción, ¿cómo se prepara Esmeraldas para enfrentar esta nueva realidad ya sin algunas restricciones? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, gracias por esta oportunidad. Mi saludo a todos los hermanos ecuatorianos. Efectivamente, nosotros tenemos una situación muy compleja, muy dura, y en la que hoy nos encontramos preparando 6 ordenanzas para poder entrar a regular el espacio tal cual, las competencias que tenemos, y eso es lo que ha planteado también la Corte Constitucional en un documento. Y en este momento estamos en la capacidad, o sea, avanzando en lo que es la socialización de las ordenanzas. ¿Qué ordenanzas nosotros y qué es lo que...? Hemos calculado el próximo viernes ordenanzas para poder regular, sancionar, porque nuestra gente no entiende que ahora es responsabilidad de todos. Cada uno tenemos que cuidar la vida de nosotros y de la familia, pero creen que porque ya terminó el estado de excepción, todo el mundo quiere hacer lo que quiere. Por eso nosotros nos reunimos con las fuerzas militares, con todos ellos, para nosotros seguir con los operativos impacto. Todo esto entonces está en mesa de trabajo en cada una de las 8 que conforman el COE. Cuéntenos un poquito cuáles son estas propuestas de ordenanza para Esmeraldas. Bueno, primero, nosotros tenemos que regular el territorio. Uno, comenzando con las playas. Ustedes saben que nosotros tenemos las playas y sin estado de excepción la gente se nos metía como 2.000 personas, y mientras no estuvieran tal como tiene el ECU preparado, con cámaras, con dron, con distanciamiento, con megáfono, tenemos zonificado, entonces ahora estamos aplicando esto conjuntamente con la Fuerza Armada, la Policía Nacional. En el número 2, el espacio, parques, concentraciones, también va a estar regulado. En el caso de movilidad, en la mesa de movilidad que le integran también ya la ANT, la Dirección de Tránsito, bueno, todo esto, ellos están trabajando para los números de placa y los días que se pueden mover. Es decir, va a haber... en el tema de la movilidad, alcaldesa, en el tema de la movilidad va a haber o va a seguir la restricción de placas, pero ¿cómo se va a manejar esto? ¿Cuál es la propuesta? No, la vamos a hacer por días, pues, los números pares, los números impares, el domingo lo que tienen que hacer, pero crea lo que va a ser el control. Por eso es que ahorita, como estamos socializando, para que la gente no vaya a decir yo no conocía, yo no sé, son 6 ordenanzas en las que ya, si alguien insiste en el control de bebidas, que uno les dé determinada hora, y ellos insistan en bailar, en concentrarse, entonces vamos a ir con sanción económica. A propósito del tema, sí, el salario básico lo vamos a poner. A propósito de este tema de los horarios, sobre todo en los fines de semana, los horarios nocturnos y de la venta de bebidas alcohólicas y del consumo de bebidas alcohólicas, ¿qué es lo que se va a hacer en Esmeraldas? El control. Aquí, por ejemplo, en este momento tenemos regulado, porque nosotros estamos en semáforo amarillo con el mismo procedimiento hasta tener las nuevas ordenanzas que tienen que ser tratadas en el COE cantonal, darlas a conocer. Y en este caso tenemos regulado, por ejemplo, la Pilsener está regulada 2 días a la semana. Nosotros podemos ver, este es un análisis que se está haciendo en este momento porque Esmeraldas sí tiene mucho consumo de esta bebida. Y con ello, en plena pandemia, nosotros hicimos un reclamo que por eso teníamos los problemas, que la gente se iba a jugar el boli, no le importaba porque estaba con la caja de cerveza. A buena hora que ellos pudimos conversar porque finalmente regulamos el territorio. Lo mismo estamos coordinando con la gobernación, ¿no es cierto?, la intendencia, con todos ellos, agentes municipales de tránsito, para ya lo que son las bebidas más fuertes. Entonces, todo esto se está trabajando en este momento, pero no podemos dejar a libre a lo que yo quiera o quiera vender o lo que sea, lo puedo dejar suelto. ¿Va a haber algún tipo de...? Con sanciones y que conozca la gente. Claro, alcaldesa, ¿va a haber algún tipo de restricciones en cuanto a horarios de atención de los locales comerciales? Porque claro, en este momento, sin el estado de excepción, ya no hay toque de queda, es decir, la gente podrá movilizarse o podría movilizarse
hasta altas horas de la noche, pero ¿va a haber algún tipo de regulación en cuanto a la atención de los locales comerciales? Nosotros seguimos en la regulación. Por ejemplo, hasta estos días, las tiendas atienden, las tiendas grandes, el mercado, tienen una hora fija de atención. Hoy me han solicitado que por favor se los deje trabajar hasta las 8 de la noche. Toda esta propuesta y que cada uno ha subido sus protocolos a la plataforma, nosotros estamos en análisis. Nos dicen, alcaldesa, denos el día domingo para poder trabajar hasta las 4, a todas las tiendas grandes, al mercado hasta las 12, una, porque finalmente los mercados tienen esta hora. Esta propuesta está siendo tratada en el pleno del Consejo y lógico, lo hacemos con el COE cantonal. Entonces, estamos haciendo las regulaciones que corresponde, pues, y la próxima semana estaríamos ya diciendo cómo quedamos, cómo estamos, cómo va el comercio, porque el comercio no ha parado, él sigue trabajando, sino totalmente regulado. ¿Cuándo se va a aprobar esto? Me decía que el fin de semana se aprobaría. La próxima semana. La próxima semana, ya. Ahora, ¿cómo están? A partir de este fin de semana. Sí, alcaldesa, quería preguntarle. Sí. A propósito de los temas de la pandemia y de la situación de salud, estoy revisando en este momento la última infografía oficial en torno al número de contagios en la ciudad de Esmeraldas específicamente. Hablamos de 1.556 contagios hasta el día de ayer. ¿Este dato coincide? ¿Ustedes tienen alguna otra referencia? ¿Este dato es cierto? ¿Cómo está la situación de salud y de contagios en Esmeraldas? Bueno, ustedes saben que en Esmeraldas nosotros tuvimos que aplicar todo una estrategia para poder controlar, porque ustedes conocen que primero estamos luchando por un hospital que nos permita tratar a los COVID moderados, que es el viejo hospital Delfina Torre de Concha. Nosotros habíamos hablado muchísimo de que no estaban los reactivos, lo que a nosotros nos corresponde como Esmeraldas, y por eso tardaban estas pruebas que no llegaban sus resultados. Lo que tiene la Dirección de Salud son datos fijos que ellos lo vienen haciendo, los EAIS en territorio, el control lo vienen haciendo. Pero es lógico que hay muchas personas que están tratándose en el domicilio, en casa, porque tienen miedo a lo que pasaba, porque como tenemos el Hospital del Sur, es el hospital de referencia provincial, todos los casos llegaban acá y se dan atención a otras enfermedades. Entonces hay un poco de temor en esa situación, y lo mismo con el IES, que tenemos 40 camas y que ellos habilitaron un espacio para poder atender a los, en a cuanto, los casos en cuanto, complicados, ¿no? Sí, en ya la sala UCI. En cuanto a la capacidad, a eso iba, a la capacidad si de las salas, de las salas UCI, de las camas UCI, ¿cuál es la capacidad en este momento y cuánto está de esa capacidad, cuánto está ocupado? No, ellos dicen que ahorita prácticamente están en un 30%, dicen que han bajado. Sin embargo, la curva de nosotros está queriendo hacer que fue el análisis del Distrito de Salud haciendo meseta, pero no hay ningún descenso. Entonces, esta es preocupación frente a que ahora terminó el toque de queda y nuestra gente entonces se está confiando. Nosotros estamos en una agresiva campaña para controlar y no se venga o no se vaya a causar impactos en el mes de octubre tal cual está siendo planteado a nivel mundial. Sí, sí. Y cómo no nosotros como Ecuador, que tenemos que estar atentos a todo esto. Estar atentos porque sí, se ha dicho que en octubre habría un posible recrudecimiento de los contagios en todo el mundo y también en el Ecuador, por supuesto. Gracias, alcaldesa Lucía Sosa, alcaldesa de la ciudad de Esmeraldas, por habernos acompañado en este diálogo. Vamos a hacer una pausa en Telerama Noticias y volvemos con más.